Buenos días, amigos. Espero que le haya gustado el intro. XD. Bueno, hoy día estamos jugando Minecraft con mi primo. Buena. Sí, buena. Este es un tutorial pequeño de las cosas con Redstone. Paso primera parte. Pero primera. Esto es el principio. Después vamos a ir mejorando y mejorando y mejorando y mejorando hasta que todo se va a la chucha. Con usted, Gustavo Fernández. Hola, buenos amigos. Buenos días, soy Gustavo y bueno, les quería mostrar primero la primera cosa que es el cubo de Redstone. Esto que se van a encontrar ustedes. Redstone, ya. Este es el cubo de Redstone. Se pica con una picota de hierro, pero eso. Y pero como estoy en creativo, en verdad no sirve mucho, pero esto es lo que ustedes encuentran. Ya, así más o menos luce el Redstone, como esto. Esto es cuando uno lo rompe y uno lo pone en el suelo con él ahí. Sí, sale como... Sí. Entonces aquí estos son diferentes formas de energía. Esto es como circuito eléctrico. Entonces, este es un botón. Y te da una señal corta, como de un segundo. ¿Ya? Esta es la palanca, que es como un switch. Entonces uno ahí... Apago, prendió. Muy rápido. Ya, estas son las placas de presión. Esta placa que... Pressure plate. Esta de madera se activa tirándole un objeto. O pasando sobre ella. Y esta, la de piedra. Solamente se activa cuando uno se para. Bien. Ya ahí. Ustedes se fijan que la energía eléctrica solo recorre 15 polvillos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Y después se va. Pero lo pueden alargar usando un repita. ¿Ya? Ya, entonces se pueden dar cuenta que este es un... Es una antorcha. Ya. Actualmente está star off. Entonces, la antorcha también sirve como fuente de energía. Igual que el botón y esas cosas. Pero si uno le da energía a esta antorcha, se apaga. Y ahí la energía está apagada. ¿Ya? Ese se puede usar como invertidor de energía. Ya. Y esta es una compuerta lógica, como se llama. Que es una de las más fáciles para mí. Que se llama AND. Y el AND significa también. Entonces, si esta fuente de energía... Y esta fuente de energía están prendidas, la antorcha se prende y hay uno. Entonces se podría explicar cómo. Ya, esto es como... Ahí se van a cachar que es medio difícil. 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0. Y ahí se van a cuatro. Ya, esto es también un poco más complicado. Esta es una memoria de redstone de un bit, que significa un bit, un memoria apagado. Prendí y apagado, entonces los pistones, que es más fácil. Entonces, si uno aprieta botón, ahí se fijan, prendió. Uno lo apreté de nuevo y apagado. Ya, bueno, en verdad, ese es como todo el tutorial fácil de Redstone, empezando por las cosas y pasando por diferentes etapas hasta la memoria. Y ahora les voy a hacer un pequeño. No tutorial, pero ahí les voy a explicar de cómo hacer las cosas con Redstone, el repeater y esa cosa. Ya, entonces, primero que nada, el botón. No me acuerdo muy bien eso, así como se hacía el botón. ¿Ah? ¿O no es ese? Ahí está. Botón. ¿Cómo es esto? Ya tú sabías el. ¿Qué estáis haciendo? No. What are you doing? I have issue. Redstone. El palito. La stone. Piedra. Y madera. No, trae la otra madera. Para refinar. Tablas de madera esa.
Ya, entonces, para hacer la palanca, así de simple, palo y roca y palanca. Para hacer un... ¿Cómo se llama esto? Para hacer un repeater, ahí está, tres piedras, antorcha, antorcha, redstone, repetidor. Para hacer un pressure plate de piedra, tiene que tener piedra, placa de presión, y tabla de madera, lo mismo. Y nada más. Uy. Ah, y la antorcha, sí. Bueno, la antorcha no es tan difícil, es lo mismo que una antorcha normal. Con un palo, solo que con redstone. Y eso es como hacerlo todo. Carajo, el pistón no me acuerdo, hace tiempo que no lo hacía. Era con madera, iron. No, los palos no. Con madera, puta. Con roca, tranquilo. Así lo más. Sí sé, pero igual. Iron y redstone. Entonces, así. Es medio difícil hacer esta cuestión. Ahí está. Esto es un pistón normal. Y ahí está. El pistón normal solamente empuja bloques. Y si uno le quita la energía, las deja ahí. Ahora. Y a ese pistón le agregamos una bola de slime. Creamos un pistón pegajoso. Y ahí está. Le pone igual que el pistón, pero cuando lo le sacan energía, lo retrae. Ya. Ya, bueno. Ahora sí, es todo lo que de redstone que podrían saberlo. La puerta de hierro es igual que una puerta, pero con hierro. Es como obvio. Ya, bueno. Eso es todo lo que ustedes sabrán de redstone para las primeras personas. Para hacer muchas cosas, demasiadas cosas como cosas. Bueno, gracias por ver este tutorial pequeño de redstone y pequeñas cosas principales. Un outro hecho por Gustavo. Bueno, no sé qué está haciendo, no tenía idea. Mata a la oveja. Recuerden comentar. Oh my god, odian a Jesús. Coño. Extra plano, super plano. Hot super flat. Apenas acabáis tres cubitos. Sí, porque son unos hijos de... Bueno, gracias por ver el video. Recuerden comentar, suscribirse si quieren, no me importa. Pero por favor no háganlo. Ya, bueno. Y espero que me escuchen en otro video de Franco XXXD y Fit Gustavo. Adiós y cuídense y con... Copió mi joder. Ya, bueno. Y recuerden hacer muchas explosiones en Minecraft.